La Junta de Desarrollo de la Zona Sur aportará los recursos para que se lleve a cabo esta obra, cerca del muelle Golfito, la cual es una iniciativa de la Cámara de Turismo del Cantón. El proyecto tiene una inversión de 275 millones de colones. La intención es dotar de un espacio para los peatones donde puedan llegar al muelle, además de convertir el espacio en un sitio turístico y que más visitantes se acerquen al lugar, de manera de que se generen más opciones de empleo y más ingresos a los comerciantes. El proyecto ya arrancó con la instalación de la oficina de promoción turística. Entonces es tratar de mejorar y de dar una mejor cara a nuestro golfo, ¿verdad? Y ese proyecto está entrando en marcha precisamente en este periodo de la mano de la fiscalización de la ciudadanía, con una apertura de la Junta para poder mantener la transparencia en la ejecución de esos recursos, pero que lo que busca es generar espacios no solo de comidas en un bulevar más elaborado, más vistoso, sino también que pueda haber una participación del ICT, que podamos tener publicidad referente al caso. El lugar tendrá varios kioscos y espacios para la población. La obra se espera se inicie pronto porque ya se está en el proceso de adjudicación. Exactamente la construcción del bulevar con algunos espacios, kioscos, digamos, para comida o para exponer artesanía, con una oficina que ya es contraparte de la Cámara. Y ahorita están teniendo un desembolso de 275 millones de colones aproximadamente. ¿Ya el proyecto arrancó? Ya el proyecto arrancó, sí. Está en su etapa inicial de adjudicación de los procesos iniciales, que tiene que ver con la arquitectura, con los diseños de arquitectura. Con este proyecto, la idea es que la población que visita Golfito lo vea como un destino para pasear, más allá de un solo lugar para compras. La idea es dar mayores condiciones, no solo para el turismo local, sino que sabemos que tenemos un depósito que tiene una visitación, pero que la visitación se ha querido apegar solo a venir a comprar. No, queremos decirle, hay un espacio bonito para que la gente, aparte de que compre en el depósito libre Golfito, pueda tener espacios de recreación y con familia. Y también podamos brindar al extranjero o a la visitación internacional, que es a través de los cruceros, un mayor espacio de poder obtener, conocer no solo la comida, sino conocer también la parte cultural nuestra. Este proyecto se espera quede finalizado en el 2016.